Esther knows that Merche loves her wine. Vino. Muy bueno. So she's enlisted the help of her brother Carlos to drive you and Merche to a bodega for some wine tasting. ¿Cómo estás, Merche? ¿Te gusta el vino? Sí, me gusta. A ver, voy a pensar en el vino. Vino blanco, vino tinto. Pero te gusta, ¿no? Sí, me gusta. Rueda is well known for the quality of its wine. So this is Merche's lucky day. But what about you? Do you like wine? ¿Te gusta el vino? ¿Te gusta? Do you like it? If you do, you say, sí, me gusta. If you don't, no, no me gusta. ¿Te gusta el vino? Sí, me gusta. Or, no, no me gusta. ¿Y te gusta esta parte de España? How about this part of Spain? You can hardly say no, so, sí, me gusta. The wineries with their huge warehouses are often referred to as bodegas, although the term, strictly speaking, means wine cellar. Vuelvo a las 8. Vale. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Vens para la cata de vinos? Sí. Pues venga, seguidme. Una cata de vinos. A wine tasting. El primero es un vino espumoso de Valladolid, de Rueda. Es un vino espumoso que se elabora con la variedad de uva verdejo. Veis que es un vino muy afrutado, con un color amarillo pálido, con burbujas muy finas y persistentes. En la nariz es un vino muy aromático. Tiene aromas a fruta, a manzana verde y a levaduras. Muy rico, muy agradable. Merche's loving it. She said this wine is rico, delicious, and agradable, which in this case would mean nice. A sparkling wine is un vino espumoso. In Spanish, adjectives usually come after nouns. So a very fruity wine would be un vino muy afrutado, literally a wine very fruity. An aromatic wine would be un vino aromático. And my guess is there are plenty more to come. Es un vino, vas a notar que tiene aromas también afrutados a flores blancas. Vamos a probar un vino tinto crianza. Ha estado 12 meses en la barrica de roble y más de 2 años en la botella. Es un vino muy elegante, muy elegante. Este es muy bueno. ¿Qué tal? ¿Mejor? Sí. Mucho mejor. Ya veo que te gusta el vino, ¿eh? Estás más relajada, ¿no? Sí, relajadísima. Voy a dejar la investigación. Estoy decidida. Voy a llevar una vida tranquila y feliz. Muy bien, vamos a casa.